Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Antel, de Filme de Estudiante en redes sociales, y hoy vengo a hablar de un preentreno y os voy a presentar el preentreno que he diseñado junto a Enfit Nutrition, ¿vale? Hemos diseñado un preentreno con estimulantes, el Efficient Push, y un preentreno sin estimulantes que es el Efficient Pump, ¿vale? Como siempre, ya sabéis que mi filosofía es dar información, dar herramientas y que luego con esta información y con estas herramientas y incitando al espíritu crítico, vosotros decidáis si necesitáis este suplemento o no, pues en lugar de hacer simplemente un vídeo promocional del preentreno, os voy a explicar uno por uno los distintos componentes del preentreno. Vamos a ver cómo la ciencia ha visto que estos suplementos tenían un efecto positivo en el rendimiento deportivo y a partir de aquí, como he dicho, vosotros decidís, ¿vale? Primero todo, aclaración número uno. En el entrenamiento, si queréis mejorar vuestro rendimiento deportivo, tenéis que pensar si vuestro entrenamiento es adecuado, sigue una progresión de cargas, está optimizado, periodizado, si estáis comiendo una cantidad de calorías adecuada para mejorar el rendimiento, si vuestra repartición de macros favorece este aumento de rendimiento, también si estáis descansando bien, si estáis durmiendo bien, todo esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque los suplementos preentrenos no hacen magia, no hacen magia. Y si no tienes estos tres pilares que he comentado aquí en su sitio, los suplementos no os van a proporcionar el beneficio que os pueden proporcionar estas cosas, ¿vale? Nada puede sustituir una buena dieta, un buen entreno y un buen descanso. Dicho esto, vamos a hablar de preentrenos. Cuando hago preguntas y respuestas en mi Instagram, me decís, oye, Andrés, ¿qué tengo que buscar en un preentreno? Y mi respuesta siempre es la misma. Son ingredientes efectivos en dosis efectivas. Ambas cosas, ingredientes efectivos en dosis efectivas. Y este principio, esta idea, es la que he utilizado para formular este suplemento para Enfit Nutrition. Hemos usado ingredientes que hemos visto que funcionan, con dosis que funcionan. A diferencia de otros suplementos que pueden tener algunos ingredientes que podrían funcionar, pero las dosis son mínimas, irrisorias en algún caso. Por tanto, hemos hecho eso, ingredientes efectivos a dosis efectivas. Voy a analizarlo uno por uno. También quiero hacer una pequeña reflexión que en la ciencia de los suplementos deportivos nos queda mucho camino por recorrer. Y habrán cosas que, con el paso de la ciencia, veremos que cosas que creíamos que eran verdad, pues ahora no lo son tanto, y cosas que creíamos que eran mentira, ahora son más verdad. Por tanto, lo que digo a día de hoy es lo que hay en la ciencia a día de hoy, que nos queda muchísimo camino por recorrer. Pero eso, ¿no? Que lo toméis como una fotografía de ahora. Quizás en el futuro cambia y tenemos que reformular cositas. Pero ahora, por el momento, para mí, es el suplemento con más evidencia científica, es el resumen de los suplementos con más evidencia científica puestos a vuestra disposición con dosis efectivas. No me enrollo más, voy a por el suplemento, ¿vale? Primero de todo, hemos diseñado este suplemento enfocándolo con tres principios. Uno es el rendimiento cognitivo en el entreno, dos es el rendimiento físico y reducción de la fatiga, y tres es una correcta hidratación. El objetivo de estas tres cosas es aumentar tu rendimiento en el gimnasio, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho? En la parte de rendimiento cognitivo hemos usado una serie de suplementos. El primero, la rodiola rosea. Para quien no conocéis este suplemento, está conocido como es un adaptógeno, ¿vale? El concepto de adaptógeno es muy amplio, pero básicamente sería sustancias que modulan neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, dopamina y serotonina para responder mejor a situaciones de estrés. Y esto es lo que hace la rodiola rosea, ¿vale? Se ha visto que en pequeños estreses, las personas que se suplementaban con rodiola rosea eran más capaces de gestionarlos de forma eficiente, ¿vale? La rodiola rosea no se ha demostrado que tenga un impacto muy grande en el entreno, pero sí en los pequeños estreses de la vida. Y yo mismo entreno, pero no soy un atleta. En el sentido de que no tengo todo el día para no estar estresado y que mi única fuente de estrés sea el entreno. No, tengo muchos otros estreses. Trabajo, estudio, familia, tengo muchos otros estreses. Y la rodiola rosea implica que nos adaptemos mejor a estos estreses y que nos permita en el momento del entreno rendir más en el entreno. Así que de forma indirecta, por eso hemos puesto un adaptógeno que nos parece súper interesante. Además, una forma que sé que tiene la rodiola rosea de
de favorecer el entreno es que se ha visto que después de entrenos extenuantes podría mejorar la recuperación, sobre todo a nivel de sistema nervioso y de sensación de fatiga. Por eso nos ha parecido tan interesante incluirlo. También aquí vemos los dos siguientes ingredientes, que son la colina bitartato y la huperzina A. La colina es un promotor de la acetilcolina, y la acetilcolina es un neurotransmisor que se ha visto que nos podría ayudar a una mejor concentración, a un mejor foco en el entrenamiento. La huperzina A simplemente es una sustancia que tiene un efecto de inhibe la recaptación de la acetilcolina. Por tanto, hace un efecto sinérgico aumentando la acetilcolina y aumentando el efecto de la colina, ¿vale? Y luego tenemos la cafeína anhidra y la L-teanina, ¿vale? Estos dos suplementos están en la línea de rendimiento cognitivo y rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque influencian a los dos de forma positiva. La cafeína, ya lo sabéis, chicos, o sea, de la cafeína es que es una pasada. O sea, es una sustancia que es una pasada a nivel de rendimiento cognitivo, a nivel de rendimiento deportivo. Sabemos que la dosis entre 3 miligramos a 9 miligramos por kilogramo de peso corporal son las dosis que son ergogénicas, que favorecen el rendimiento. Decir también, obviamente, que debéis ajustarlo a vuestra tolerancia, y luego os haré un pequeño paréntesis de por qué hemos formulado un preentreno con estimulantes y el otro sin, pero dicho esto, cafeína anhidra, ¿vale? Imprescindible, o sea, es un suplemento que tiene una cantidad de evidencia brutal y que tenía que estar en un preentreno. ¿Y por qué hemos metido la L-teanina? Aquí no hago más, me diréis, ostras, la L-teanina, pero no es un compuesto que tiene un efecto relajante, y la verdad es que sí, pero se ha visto en los estudios que tiene un efecto sinérgico con la cafeína, porque disminuye ese pico que tenemos de cafeína, que te bebes una sustancia con cafeína y no das un pico de cafeína muy bestia. Pues la L-teanina suaviza este pico y hace que no tengas tanta sensación de subida y de bajada, y hace como un efecto más estable de la cafeína. Por tanto, ese efecto de la cafeína te dura no solo al principio del entreno, sino que se prolonga a lo largo del entreno. Por eso es una combinación que nos ha parecido extremadamente interesante, y también hay algunos preentrenos que lo llevan, pero hay otros que no, y nos parece muy adecuado que nuestro preentreno lo lleve. Luego también quiero destacar el glicerol. Ahora parece que va aumentando la popularidad del glicerol, pero la verdad es que es un suplemento que hasta hace muy pocos suplementos, como mínimo aquí en España, lo llevaban. Y el glicerol es un suplemento muy estudiado, y se ha visto que puede favorecer a la hidratación celular. Una correcta hidratación celular hace que esta célula sea más resistente a la fatiga, ¿vale? Por tanto, es un reductor de la fatiga, y además tiene el efecto un poco de bombeo, que tanto los bodybuilders nos gusta tanto, pues sí que el glicerol, los bombeos son bastante salvajes, todo hay que reconocerlo, ¿vale? Luego tenemos por aquí la citrulina. Personalmente es uno de mis suplementos favoritos, ¿vale? ¿Qué dice la ciencia? La ciencia tiene tanto estudios que demuestran mejorar el rendimiento como estudios que no muestran diferencias significativas. Esta es la realidad, pero me parece a mí que los pros superan a los contras analizando el estudio. Mi experiencia personal con este suplemento y la experiencia de otros atletas que han estado conmigo siempre ha sido muy buena. La citrulina actúa a nivel de vasodilatación, es un promotor del óxido nítrico, es un promotor mucho más eficiente del óxido nítrico que la arginina, es decir, con menos dosis de citrulina tenemos mucho mejores efectos a igualdad de dosis que arginina, por tanto, un suplemento mucho más interesante que la arginina, y además tiene un efecto en el ciclo de Krebs, ¿vale? Y esto es básicamente el ciclo de obtención de la energía, por tanto somos más eficientes obteniendo la energía. Un suplemento increíblemente interesante que espero que la ciencia nos dé mucha más información de él, pero que sin duda tenía que estar. Y chicos, a esta dosis, 6 gramos. Todas estas dosis son efectivas, no como otros suplementos que no llevan dosis efectivas, porque algunos suplementos llevan citrulina, pero que a dosis de 1-2 gramos que no sirven para nada. Así que vamos al siguiente ingrediente, betalanina. También es uno de estos suplementos que seguro que la ciencia más adelante nos dirá si realmente tiene un efecto muy positivo o no. De momento, para mí también los pros superan a los contras. Vemos que es un suplemento efectivo en ejercicios que duran entre 60 y 240 segundos. En este margen sí que vemos que la betalanina ha mostrado que aumenta el rendimiento, ¿vale? Y por tanto, si eres una persona que entrena CrossFit, me parece un suplemento interesante. También si eres una persona que
juega con super series, si tienes un volumen de entreno alto con descansos cortos y además también independientemente del tipo de entreno que tengas, recordemos que la betalanina tiene un efecto tampón, es decir, nos ayuda a equilibrar el equilibrio de la célula ácido-base, por tanto un suplemento muy interesante también y de esta forma también nos ayuda a reducir la fatiga. Así que, como veis, todos estos suplementos tienen mecanismos similares de acción. Porque al final tampoco, es decir, a nivel celular, los mecanismos cuando te vas a la célula pues no son tantos y tienen mecanismos muy, muy similares, ¿no? Obviamente todos tienen sus diferencias, pero al final es reducción de la fatiga, aumento de la hidratación celular, todos estos factores. Betaína, también un suplemento poco conocido, la verdad es que también es un suplemento muy interesante. Actúa, como he dicho, a nivel de la hidratación celular también. Y luego la betaína tiene una propiedad que se está investigando cada vez más, porque hay algunos estudios que muestran mejoras en la pérdida de grasa con la betaína, ¿vale? La verdad es que no son muchos estudios, pero hay la sospecha y hay esa sospecha de que la betaína nos podría ayudar en ese aspecto. También decir que tiene un muy importante efecto positivo a nivel cardiovascular y por tanto es un suplemento no solo de rendimiento deportivo, sino también de salud incluso. Así que muy interesante. Y finalmente, uno de los factores que a mí me parecen más clave es este, sodio y magnesio. Simple, ¿verdad? Pues sodio y magnesio, ¿por qué digo que es clave? Porque son muy claves para una correcta hidratación. Una correcta hidratación no es solo agua, sino también son electrolitos. Sodio es lo que perdemos más cuando entrenamos. Magnesio, imprescindible también para la contracción muscular. Por lo tanto, nuestro suplemento tenía que llevar sodio y magnesio, sí o sí, ¿vale? Y luego, chicos, he dicho que os iba a hacer una reflexión sobre la cafeína anhidra y la L-teanina y con los estimulantes. Como veis, uno tiene estimulantes, que es el Efficient Push, y el otro no tiene estimulantes, que es el Efficient Pump, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Cada cacito de Efficient Push con estimulantes tiene 150 miligramos de cafeína, ¿vale? 150. Esto me dice que si tu tolerancia a la cafeína es que aún tienes margen, que a dosis bajas sigue respondiendo, con lo que podemos hacer es, haces un cacito de Efficient Push, que son 150 miligramos de cafeína, y luego añades un cacito de Efficient Pump, ¿vale? Así tienes dosis efectivas de todos los ingredientes sin pasarte de la cafeína, porque si no necesitas 300 miligramos de cafeína y quieres empezar con 150, pues combinas un cacito de uno y un cacito del otro y tienes dosis efectivas de todos los ingredientes y 150 miligramos de cafeína. Lo hemos hecho para que vosotros también podáis jugar y no decir, bueno, yo quiero todas las cantidades estas de los distintos ingredientes, pero no quiero 300 miligramos de cafeína. No queríamos que pasara eso, ¿vale? Y por eso hemos diseñado el Efficient Pump sin estimulantes y puedes jugar un poco con la dosis. 150 miligramos, para que os hagáis una idea, serían dos cafés aproximadamente o el contenido en un Monster, ¿vale? Así que cantidad razonable. Y luego, si sois más de que ya tenéis cierta tolerancia a la cafeína, pues podéis usar 300 miligramos de Efficient Push, es decir, dos cacitos sin ningún problema. Y luego también quiero decir que para los que entrenáis por la noche, como es a veces mi caso, el Efficient Pump no tiene estimulantes, no va a impactar de forma negativa a vuestro sueño. Por tanto, como veis, hemos creado dos productos para que se puedan adaptar a todo el mundo y ajustando la dosis de estimulantes a vuestras necesidades, ¿vale? Así que dicho todo esto, ¿vale, chicos? Dicho todo esto, espero que la información, sobre todo, os haya ayudado, os haya hecho reflexionar sobre los preentrenos, cantidades, ingredientes, y que ahora tengáis información para tomar una decisión razonada sobre si compráis o no un preentreno u otro. Si compráis alguno de estos dos o estos dos, encantadísimo, me parece una muy buena elección, pero mi labor era daros información y daros herramientas y pienso haberlo conseguido. Espero que sea así. Simplemente quiero agradecer a Adri por estar aquí detrás de la cámara de forma totalmente desinteresada, a Enfit por darme la oportunidad de crear los suplementos que yo quiera con una hoja en blanco. O sea, increíble, es el sueño de atleta, de científico, de lo que quieras. Es uno de mis sueños hecho realidad gracias a vosotros que estáis aquí detrás escuchándome y aguantando mi chapa. Y nada más, un abrazo.